Muy buenas noches y bienvenidos, estimados compatriotas y amigos extranjeros. Aclaramos que el Comité Patriótico tiene una finalidad altruista y no contamos con financiamiento. Todas nuestras actividades son autofinanciadas. Más si alguno de ustedes quiere donar algo, los apoyos serán bien recibidos. Por otro lado, aclaramos que nosotros no cobramos por ninguna de nuestras actividades. Todas nuestras actividades son gratuitas. No se dejen sorprender. También aclaramos que no tenemos ninguna finalidad política, ni apoyamos a ningún grupo político. Atentamente, el Consejo Directivo. Continuamos con la ponencia titulada Periodismo y Patriotismo a puertas del Bicentenario Nacional, a cargo del licenciado Peter Espinosa. Es periodista en la Dirección de Informaciones del Ejército del Perú. Trabaja en la revista Actualidad Militar. Es ponente en nuestra segunda mesa redonda. Damos pase al licenciado y recordarle que tendrá 20 minutos. Gracias. Buenas noches, espero que se me escuche bien. Buenas noches con todos los participantes, estas ponencias que son muy importantes, sobre todo el año que vivimos, a puertas ya del bicentenario de nuestra patria, ¿no? Entonces, yo felicito al equipo que organiza, que promueve este tipo de conferencias, de ponencias, para así compartir un poquito más de lo que por ahí nosotros hemos, por investigación y por conocimiento, hemos ido recopilando a través de estos 2 años, ¿no? Bueno, el tema que voy a abordar es un tema, es un título muy amplio, pero voy a tratar de hacerlo desde un marco histórico, ¿no? Por favor, si pueden, ahí, el título es Periodismo y Patriotismo a Puerta del Bicentenario, ¿no? Desde el punto de vista militar, ¿no? Que es el campo donde yo trabajo y donde más que nada me desempeño actualmente. Y bueno, hay un corte histórico que voy a tratar, sobre todo cómo se ha vinculado las publicaciones militares desde un inicio, ¿no? Desde el inicio de la independencia de nuestro país, ¿no? Y tomo como antecedente, como lo muestra mostrado ahí, pueden avanzar, por favor. El antecedente más próximo, ¿no? Como dice, la evolución de la prensa militar desde la aparición de los primeros periódicos durante el virreinato, los primeros boletines del Ejército Libertador y su llegada al Perú, y las posteriores publicaciones militares desde el inicio de la República hasta la actualidad. Hace poco, en el 18 de agosto, se cumplió un aniversario, ¿no? del Ejército Republicano, con la creación del Ejército Republicano, la institución se estuvo celebrando, que también es una festividad a la par de un año al del Bicentenario. Entonces, vamos a enfocar ese tema sobre lo que es la aparición. Bueno, ya los diarios tienen más trayectoria en nuestro país, ya con la época del virreinato, ¿no? Cuando se crea la Gaceta de Lima, como ahí pone, el primer periódico publicado un 1 de octubre de 1790. Posteriormente ya aparece una revista más complementada, más trabajada con un formato ya de revista, que era el famoso Mercurio Peruano, donde participaron las lumbreras de esa época del intelectualismo y digamos, la cultura peruana. Posteriormente ya con la llegada de la corriente libertadora, ¿no? a nuestro país, se crea un boletín del Ejército Unido Libertador. ¿Cuál era la tendencia de este boletín, ¿no? Se podía llamar boletín. Bueno, por tradición y por ejercicio, los ejércitos en esa época y en la actualidad también tenían que informar sobre sus actividades, sobre sus movimientos, tenían que informar internamente como orden, a modo de órdenes, daban disposiciones y sobre su política de comando. Entonces se crea un boletín, ¿no? Y obviamente este nuevo Ejército Libertador, encabezado por el general Don José de San Martín, también tenía esa constitución. Entonces se crean los primeros boletines en su arribo a nuestra patria, ¿no? Se dice que esto fue la semilla de lo que serían los futuros boletines y también posteriores revistas que vamos a ir viendo, pero empieza así, ¿no? Como unos boletines informativos netamente internos sobre el quehacer del Ejército Libertador acá, ¿no? Acá en nuestro país.
Bueno, este boletín tuvo 14 ejemplares, fueron 14 ejemplares los que se publicaron y aún se conservan, es decir, se conservan todavía, bueno, no se encuentran en nuestro país, pero aún conserva en la Argentina, en sus museos, se conservan todavía algunos ejemplares de este boletín, ¿no? Que son, digamos, las primeras credenciales del Ejército Libertador que llegó acá al Perú, ¿no? Y ahí se puede ver cuáles fueron sus movimientos, cuál era el pensamiento en ese momento de este ejército que llegaba acá con muchísimas proyecciones, ¿no? Posteriormente, tras la independencia, bueno, ya se consigue la independencia, el ejército ya se establece, se crea el ejército republicano y ya se deja de emitir estos boletines y se crean las órdenes generales, ¿no? Que se publican en la Gaceta del Gobierno del Perú Independiente. Ya se habla de un Perú Independiente, como igual se habla de un ejército del Perú Independiente, el nuevo ejército el republicano, ¿no? Posteriormente, esto se sigue publicando, pero ya para 1845 se constituye prácticamente una revista propiamente dicha, que se llama El Faro Militar, ¿no? Bueno, este nombre se le. El primer editor fue el coronel Antonio Plasencia. Y le puso el faro militar porque sentía que como un faro debía iluminar el conocimiento de los oficiales esta nueva revista, ¿no? Bueno, esta revista, propiamente dicho, siguió hasta, se editó más o menos unos 5 a 6 años, hasta llegar a 1876, cuando se publica la Revista Militar del Perú, que también es una revista más constituida, una revista que también abarcaba los temas de la cultura militar. Hasta que, bueno, acontece, como todos sabemos ya luego, la guerra con Chile cuando deja de publicarse, ¿no? Lamentablemente se deja de publicar con la guerra con Chile y posteriormente luego hay un intento por volver a publicar, pero ya no bajo ese nombre, ¿no? Luego, bueno, para 1903, el ejército vuelve a publicar la Revista Militar del Perú, mira, pasaron muchos años. Hasta que el que se publicó más o menos hasta los años 80, digamos, ¿no? Y la Biblioteca Nacional tiene una buena parte de esta colección, al igual que el Instituto Histórico Militares del Ejército del Perú, también tiene algunos ejemplares de esta revista. Bueno, también los institutos armados como la Marina también publicaron sus revistas en estos años. Y ya para más o menos para 1932, el 15 de febrero, se dispuso que la Revista Militar del Perú se convierta en el órgano oficial del Estado Mayor del Ejército. Es decir, ya se convierte esta revista, digamos, en el órgano oficial. Digamos, era el medio oficial que iba a publicar e informar sobre lo que era la cultura militar de la institución. Para 1933 se publica un boletín de suboficiales y clases. Tanto este boletín como la Revista Militar del Perú que hemos mencionado continuaron publicados hasta 1962, año en que se funda la revista Actualidad Militar, que es la actualmente sigue todavía existe esta revista donde yo laboro, que digamos es la heredera de todo este legado que han ido secundando a medida que han pasado los años, ¿no? Bueno, esta revista también actualmente es un medio que también es un medio oficial del ejército también, pero tiene un corte ya más magazine, donde no solamente se publica el acontecer diario de las actividades que hace el ejército, sino también trata de mostrar lo cual es su cultura, la cultura de defensa, la cultura de la gran familia militar, ¿no? Y esta revista, bueno, hasta la actualidad se sigue publicando. Ya para 1990 se crea una revista de corte académico que se llama Revista Expresión Militar, ¿no? La Revista Expresión Militar, bueno, se diferencia de Actualidad Militar porque tiene un corte académico, ¿no? Que donde se publica, más que nada son los trabajos de ensayos, trabajos de académicos de los oficiales que cursan estudios tanto acá en el Perú como en el extranjero, estudios superiores o estudios de especialización. Entonces, tras estos estudios, a ellos se les no se les exige, pero se les recomienda que tu conocimiento lo estalle en un trabajo, en una monografía, un ensayo, un gran reportaje, y deben ser publicados en esta revista, ¿no? Entonces, ese tiene la revista de presión militar. Bueno, eso es, digamos, el desarrollo de las publicaciones militares a través de todos estos años, ¿no? Claro que ahora, con la época de la modernidad, también estas revistas han entrado al mundo virtual, ¿no? Y ahora se manejan ediciones virtuales,
también tienen sus propias redes sociales y ya son más, interactivos y audiovisuales. La revista tiene también sus canales en YouTube, tiene sus redes sociales, Facebook, Twitter y también Instagram, donde publican también, han entrado a esta etapa de la versión virtual para que pueda llegar a más gente, ¿no? Se pueda conocer un poco más, ¿no? Pero en sí la esencia, a modo de repase de esta parte, es que las comunicaciones, la información, es decir, desde un inicio, desde que se funda la República del Perú, ha estado muy vinculada. Es más, ha sido una herramienta vital para la comunicación. La comunicación de las fuerzas en un inicio y luego para las órdenes generales, ¿no? Ha sido el lineamiento de cualquier instituto a nivel, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, ¿no? Y en la actualidad siguen siendo un pilar fundamental dentro de su conformación, inclusive parte de su doctrina, ¿no? La información. Después de conocer esto, nos vamos a un capítulo que también es, que se digrega de esto, ¿no? De esta relación entre las fuerzas militares con su información y la prensa propiamente dicha, ¿no? Y viene acá un término que yo lo llamo relaciones prensa-fuerzas armadas, ¿no? Bueno, en relaciones prensa-fuerzas armadas he puesto una interrogante que dice, ¿puede ser una relación de amor y odio? A veces de manera coloquial se dice que puede ser una relación de amor y odio, pero sin embargo ha tenido a través del tiempo sus fortalezas y también sus debilidades y sus entrampamientos, de repente lo que ha trabado un poco que no sea tan fluida como debe ser, que lo más óptimo. Bueno, sin embargo, en los últimos años también ha habido un acercamiento institucional entre los medios y las Fuerzas Armadas, y esto se dio a través de los cursos de corresponsales de defensa, donde los institutos armados invitan a muchos medios, o a sus periodistas, o a sus reporteros, para que conozcan un poco más del ejercicio, ¿no? De lo que son los institutos armados, ¿no? Y conozcan no solamente la parte militar, sino la parte de comunicaciones. Bueno, ya ha habido muy buenas experiencias, y sobre todo cuando se hizo los cursos corresponsales en la zona del BRAE, ha habido buena experiencia sobre todo para conocer cuál es, digamos, la idiosincrasia y cuál es la configuración de una información en las instituciones. También los medios han aprovechado esta oportunidad para hacerle llegar de repente sus dudas, sus molestias de repente al momento de informar, ¿no? Cuando se busca información sobre un hecho, se está sirviendo a los intereses de la opinión pública y de la democracia, por lo tanto, el reportero no es un enemigo más que debe enfrentar los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, en situaciones especiales, no digamos que deben ser aliados, pero deben mantener una información muy, muy objetiva, sobre todo cuando son temas de seguridad nacional, ¿no? Por su parte, el periodista también debe ser consciente que en muchas oportunidades está tratando en hacer información de carácter reservado, ¿no? Procesada parcialmente, incompleta o no evaluada por el alto mando del gobierno, ¿no? O del gobierno. Hay información, bueno, digamos, la línea de tratado de la información a veces de los militares es un poco, no digamos burocrático, pero sí tiene un lineamiento, unos pasos que deben seguir, pero eso a veces para un periodista de la calle y un periodista de los medios puede demorar mucho, cuando se necesita la información lo más práctico, lo más rápido que salga. Entonces ahí sucede como un desfase, ¿no? Un desfase. A veces los reporteros tienen que cubrir y levantar su noticia y dar de una vez las primicias, ahora con mayor tiempo, ahora que hay redes sociales, ahora hay que... Sin embargo, a veces una información oficial tiene que ser tratada y vista con la venia inclusive del comandante general o ahora el ministro de defensa, ¿no? El comando conjunto. Entonces eso no es tan rápido. Hay una fase que se ha ido con los años, yo pienso, o sea, mi opinión, se ha ido cortando, se ha ido optimizando, pero aún todavía hay ciertas situaciones que faltan todavía, poco a poco, ¿no? Y yo creo que también se mantiene esa distancia, porque también son diferentes las actividades que realizan tanto los medios como las Fuerzas Armadas. Debemos entender, dicen, que para el mantenimiento de las buenas relaciones es tan negativo cerrar las puertas de los diferentes organismos de seguridad y las Fuerzas Armadas a los requerimientos de los medios de comunicación. ¿Cómo informar de manera incompleta? Bueno, acá buscar un justo medio, ¿no? Tanto para los reporteros como para los institutos armados, ¿no? Buscar un punto medio, porque no se le puede cerrar la información a un periodista, porque es un derecho que cumpla un servicio a la sociedad informando, ¿no? Lo que pueda suceder. De igual manera, también los periodistas también tienen el deber y también respetar y entender cuál es el proceso de la información en institutos armados, ¿no? Que no es que la primera noticia que salga es la oficial, ¿no? Sino se tiene que trabajar, ¿no? Y hay un periodo que se tiene que respetar.
Creo que estos términos han hecho que esto se vaya entendiendo cada vez mejor, ¿no? Ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Ahora la pandemia, yo creo que hay un buen trabajo, ¿no? Un trabajo de coordinación, porque si bien es cierto, el carro se está empujando para el mismo lado, pero la información que sale, tanto que lo manejan los medios como los institutos armados o el Estado, tratan de que sea más objetivo posible, ¿no? Porque acá se está tratando con vidas y sobre todo y con eventos que van a ser de suma importancia para la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ha sido el plan Taita, ¿no? Que promovido por el Ejecutivo, por el gobierno, pero empleado a varias instituciones, entre ellos los institutos armados, por el alcance que tienen a nivel nacional y por la cantidad de personal que tienen, para que ellos puedan apoyar y colaborar en lo que es esto, ¿no? El plan Taita, ¿no? Que es prácticamente un tamizaje a las personas en una primera instancia para que no lleguen ellos a copar el sistema de salud cuando ya se encuentran graves, ¿no? Claro que hay muchas cosas que tienen que optimizarse, pero yo creo que está funcionando, sobre todo en las regiones, ¿no? Y acá se ve el entendimiento entre tanto la labor que hace la prensa como la labor que están haciendo los institutos armados, o la experiencia que ellos tienen, es decir, ya tienen muchos años trabajando a nivel nacional, conocen las estructuras, conocen las vías, conocen cuál es el desarrollo, la organización, entonces es un poco más fácil para ellos llegar, sobre todo en provincias, ¿no? Y los medios también, algunos, los medios mayormente que son locales, también entienden cuál es la labor y hay un ma mayor acercamiento. De repente acá en la capital no es tanto el acercamiento, pero a nivel de provincia, los medios y los medios armados tienen mayor relación, ¿no? Hay un mejor acercamiento y eso tiene que sacarse provecho, ¿no? No con el fin de que no, que se tapen, no, sino con el provecho de que agilizar la información, con el provecho de que de repente las actividades que se hagan en pro de la sociedad lleguen bien, bien fiscalizadas y sobre todo cumplan sus objetivos. Eso es en cuanto a las relaciones ahora. Y también, bueno, ha habido de repente, y este tema no solamente se ha estudiado acá, ¿no? Se aborda en todos los países que tienen institutos armados, porque siempre ha habido así como un problema, inclusive ha habido casos más trágicos durante la época de la lucha contra el terrorismo, sí, un divorcio muy notorio entre la prensa y la Fuerza Armada, ¿no? Por la coyuntura que se vivía, ¿no? Muchas cosas que se vivieron y luego ya con el informe de la Comisión de la Verdad se supo cierta verdad, ¿no? De este informe. Bueno, y ahora, ¿no? Y ahora, como decía el título, ¿no? Ahora estamos a puerta del centenario, ¿no? ¿Qué está pasando? De repente se puede pensar que por el tema de la pandemia esto Cinco ha tenido un minutos, poco corte. cinco minutos. Ya, ok, gracias. Puede pensarse que todo se ha suspendido, pero no, ¿no? Ya hay una comisión nacional para las celebraciones del Bicentenario, ya viene trabajando ya desde el año pasado, ¿no? Y tienen una agenda que se viene cumpliendo en la medida que se puede, ¿no? En la medida que se ha estado dando, sobre todo actividades culturales y patrióticas, ¿no? Es decir, a veces todavía no tomamos conciencia que estamos a puertas de un bicentenario, no es cualquier celebración, es una celebración histórica, patriótica y social, ¿no? Es decir, de repente por la coyuntura de la pandemia, nuestra atención mediática está ahorita con lo que sucede el día a día, pero sí hay una organización que está en la medida posible desarrollando las actividades, ¿no? Y también porque ya la pandemia ya forma parte también de este bicentenario, ¿no? Es decir, no se puede tampoco obviar algunos temas que son reales, son actuales, ingresan a la agenda también, ¿no? Porque nuestro país ya viene con otro perfil hacia el bicentenario, ¿no? Es decir, ya venimos de otra manera, es decir, han cambiado ciertas cosas, se están reajustando ciertas cosas para ver cuáles han sido nuestros logros, cuáles han sido nuestras deficiencias, cuáles serán más adelante nuestros desafíos, ¿no? Entonces pienso que el tema del patriotismo, que tiene un gran arraigo, una identificación de todos los peruanos, a puerta del Bicentenario no se debe olvidar, no se puede obviar, pero sí tener muy en cuenta que cuando avanzamos como sociedad, estamos avanzando también como país, ¿no? Es decir, estamos avanzando como sociedad y en ese avance intrínsecamente está lo que nosotros llevamos, que es, digamos, la festividad de Bicentenario, ¿no? Que de repente no veamos comerciales todavía en la televisión, pero ya tenemos que tener conciencia nosotros mismos. Ahorita las noticias son muy, las noticias, todos los que conocemos las noticias, son muy pragmáticas, ¿no?
tratan de enfocar el momento. Pero una vez que esto ya vaya agarrando más fuerza, creo que vamos a voltear la página. Y sobre todo, yo pienso que no se debe, todo lo que estamos viviendo actualmente en tema de la pandemia, debe ir a la agenda del Bicentenario, porque lo va a enriquecer más, lo va a hacer más actual, y sobre todo la gente se va a identificar más con ese tema. Bueno, eso es todo, y espero a sus preguntas para ir resolviéndolas. Gracias, muchas gracias por todo. Agradecemos por su ponencia. Interesante el tema de la prensa. Hay también prensa antifuerza armada. Dentro de ese espacio de prensa y fuerzas armadas, ¿cómo manejan eso? Ya. ¿Respondo a una pregunta o van a hacer más varias preguntas? Por esta vez va a ser una pregunta por el tiempo, como se esperaba bastante. Ya, bueno. Una pregunta más. Okay, ya, bueno, bueno, siempre va a haber y ha habido prensa de fuerzas armadas, y no de ahora, sino de hace muchos años, inclusive desde que se crea el Ejército Libertador, había facciones criollos que no verían con buenos ojos que un ejército extranjero llegara a imponer, no imponer, pero a establecer su línea, ¿no? Estaban más identificados con la corona española. Sin embargo, las Fuerzas Armadas saben que como tanto las Fuerzas Armadas como la policía, los ojos están sobre ellos, ¿no? Sobre su actuar, ¿no? Y cualquier error que cometan, los medios van a estar ahí, ¿no? Mirando y lo pueden multiplicar por 100 o por 1000. Y cualquier buena noticia que suceda, también vamos a hacer la medida que lo valoren, ¿no? Pero eso no debe enfocar o apacar el objetivo que tiene la institución, ¿no? La institución no en sí no tiene, su meta no es tampoco satisfacer a los medios, ni satisfacer a la militar. Su labor de un instituto armado es cumplir con la misión que la patria ha encomendado, ¿no? Esa es su labor, defender la soberanía nacional, ¿no? Lo resto puede ser coyuntura, es parte de repente del día a día, pero no es satisfacer lo que los medios. De repente por ahí se haya dado de esa manera, pero no. La rol de la institución, si son tutelares de la patria, ya está muy establecido hace mucho tiempo y ese es el pilar que ellos los dirigen, ¿no? Bueno, ya respondí esa pregunta. Agradecemos al licenciado por su excelente ponencia. Les recordamos, estimados compatriotas y amigos extranjeros, que el Comité Patriótico tiene una finalidad altruista y no contamos con financiamiento. Todas nuestras actividades son autofinanciadas. Mas si alguna de ustedes quiere donar algo, los apoyos serán bien recibidos. Por otro lado, aclaramos que nosotros no cobramos por ninguna de nuestras actividades. Todas nuestras actividades son gratuitas. No se dejen sorprender. También aclaramos que no tenemos ninguna finalidad política, ni apoyamos a ningún grupo político. Atentamente, el Consejo Directivo. Invitamos a participar al primer encuentro de estudiantes investigadores del Comité Patriótico de la Independencia del Perú, dirigido a estudiantes de educación secundaria y de los últimos años de primaria, equivalentes en el extranjero. Los premios al primer puesto será 100 soles. Segundo y tercer puesto serán premiados. Las propagandas estarán publicadas en el fanpage. La recepción de trabajos será a partir del 5 de octubre de 2020 al 30 de octubre del 2020. Publicación de resultados el 13 de noviembre del 2020. Día central ponencias el 22 de noviembre del 2020. Resultados y premiación el 23 de noviembre del 2020. Se recepcionarán los trabajos de investigación en el siguiente correo electrónico: comitepatrioticoperu@gmail.com. comitepatrioticoperu@gmail.com. Y también los invitamos
Este lunes 7, que será a las 8 p.m., la inauguración del taller, e inscribiremos a los participantes. Las bases y los cursos están publicados en el fanpage. En el taller vamos a enseñar cursos de Microsoft Word, Excel, PowerPoint, trigonometría, metodología de la investigación, fundamentos estadísticos, georreferenciación, inglés básico y quechua básico. Los cursos son totalmente gratuitos. Les recordamos este lunes 7 de la noche, que será la inauguración, que podrán ingresar con este mismo link. Y los invitamos este sábado 12 de septiembre, titulada Formando el futuro ciudadano en cultura, a cargo del licenciado, de la licenciada Corina Latorre. Muchas gracias, los esperamos.